amigos, buenas tardes, bueno, buenas noches más bien. Bienvenidos un día más a su canal Latite en Turquía. En el día de hoy regresamos nuevamente al barrio Sarıyer, porque la vez pasada les quedé debiendo la casa de la novela La señora Facilet y sus hijas, porque cierta persona que está por aquí, a la que estoy mirando disimuladamente, me dijo que en la casa de Amor Prohibido también se grabó la novela de La señora Facilet y sus hijas. Pero no, después yo viendo los comentarios, las personas escribiéndome que no era la misma casa. Y miré en internet y precisamente no era la misma casa, por confiarme de cierta persona. Pero hoy regresamos otra vez para mostrarles la casa, porque sé que hay varias personitas que quieren ver esta casa de la novela. Así que se las voy a grabar y se las voy a mostrar. Hoy nos hemos venido en bus y ya son eso de las 8:30 de la noche. Se nos ha hecho tarde porque hoy, como es festivo aquí en Turquía, todos los buses, metrobús, metro, autobús, vapor, los barcos son completamente gratis, no pagas nada, porque es un festivo, digamos que un festivo especial, algo así. Así que ahora voy a dejar de hablar para mostrarles bien. Amigos, como se pueden dar cuenta, hemos llegado ya a la casa de la novela La señora Facilet. Facilet y sus hijas. Y ahora estamos de chismosos viendo aquí como el patiecito que hay. Ahí se puede ver, bueno, no hay nada. Nada del otro mundo allá adentro. Ya les mostré el frente. Queda en Sarıyer, el mismo barrio de la de Amor Prohibido, la que les enseñé el video pasado. Ahora vamos a caminar así por el muellecito que hay así a los alrededores. Y los alrededores se ven así. Como ya está oscuro, ya van a ser las 9, porque la verdad es que en carro nos tomó como la semana pasada, como eso de 20 minutos en llegar. Pero hoy en bus sí está lejos. Y más que no sabíamos muy bien cómo era la casa, dónde estaba la casa. Miren, esa es la luna, cómo se ve. Sí, es toda una marinita.
Ahí está la casa. Nos tocó regresar otra vez. Está todo, todo oscuro. Bueno, ya chismoseamos la casa, ya les mostré bien. Ahora estamos caminando por el muellecito y vamos, les voy a mostrar algo de Sarier, porque la vez pasada no les mostré bien Sarier, como estábamos en carro y aquí es difícil encontrar para parquear, porque como vienen a pescar y vienen a hacer picnic, todos los carros los colocan a la orilla de la carretera y entonces no, uno no puede parquear bien. Por eso fue que les grabé rápido la vez pasada, pero como vinimos en bus esta vez, ahora sí puedo caminar, podemos caminar y les puedo mostrar bien. Esta es la estación de barcos, de vapores, a la que también pueden venir en vapor hasta acá, hasta Sarier. Ahí están las horas. Voy a preguntarle, ¿ves a mi esposo que pregunte para ver si nos podemos ir en vapor? Aunque yo no veo ninguna hora. Les cuento que está haciendo frío. Toda la semana esta se la ha pasado lloviendo y lloviendo. Por eso era que no habíamos salido. ¿Y cómo es que se llama? Posterior. Por eso era que no habían salido, porque toda la semana lloviendo y lloviendo, hoy también. Y ha hecho frío, frío en las noches. Parece invierno. Ahí hay un barco. Pues sí, parece invierno, como le estaba diciendo. Miren, mi esposo tiene hasta chaqueta puesta. Yo la mía tengo en el bolso, la tengo guardada. Y así se ve Sarier. La mayoría son mansiones. Mi esposo dice que este tipo de casas aquí no son mansiones, sino tienen otro nombre, pero para mí son mansiones. Ay, hermosísimas, pero hay que caminar bastante para poderlas ver, porque donde había más mansiones, ¿cómo es que se llama? El bus nos dejaba lejos de la casa de la que estábamos buscando. Mira, aquí vende sándwich de pescado. Llegamos a un tipo parquecito. Ya saben que aquí las personas en este tipo de fuentecitas pueden tomar agua. Miren, allá se ve Hangibu. Allá se ve el tercer puente. Se lo mostré el video pasado, pero estaba, como estaba de día, no estaba alumbrado. Ahora vamos a llegar para ver más adelante, para ver si se lo puedo mostrar mejor. El que les mostré alumbrado la vez pasada fue el primer puente, que era así como azul y rojo. Este que les voy a mostrar ahora es el tercero. Hay tres puentes. Ay, huele a maíz. Ah, miren, aquí están los mazorcas. Yo sí, huele a maíz, ahí está. Y así, eso es lo que se puede ver del puente. La verdad, yo no pensé que en bus estuviese tan lejos, pero sí está lejos. Salimos de la casa a las 7 y llegamos aquí a este barrio a las 8:30. A las 8:30. Sí, nos tocó coger un metrobús y un autobús. Dos buses.
como están las calles llenas, como están todos los transportes gratis, mejor dicho, las personas aprovechan, ¿verdad? ¿Quién no va a aprovechar? Nosotros también, para salir. Miren los restaurancitos aquí. Bien bonito por aquí. Bueno, les digo que nos encontramos en el metro ya, porque vamos a ir para taxi, como les dije. Pero para llegar hasta aquí nos tocó bajar como 10.000 escaleras, está bien abajo, está como 6 pisos abajo, 6 pisos abajo de la superficie, como 6 escaleras eléctricas nos tocó bajar, está bien abajo, aquí no hay señal. Ya son como las 10 de la noche, pero este lugar, ojalá que el lugar esté abierto, no sé, tengo rato que no voy. Es una, ¿cómo se llama eso? Una calle francesa, se conoce aquí como calle francesa. Francis Oka, dime más, ¿eh? Francis Oka. La calle francesa. Son bares así como barcitos, pero es bien bonita. Cuando llegue, espero que esté abierto todo para mostrárselo. Bueno, ya hemos salido del metro y ahora hemos llegado a taxi. Estamos en todo el centro de taxi. Como siempre, está llenísimo, repleto, porque en taxi siempre hay gente a la hora que sea y en el clima que sea. Mi esposo dice que este es un punto de encuentro aquí en taxi, queda en todo el centro. Si una persona no sabe, le muestras esto y ya sabe dónde está, en el centro de taxi. ¿Se ve? Pueden ver que está llenísimo. Esta mezquita, esta decoración, ¡uff! ¿Quién es? 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 ¿
No ha estado en reparación, es nueva, sino que todavía no la han terminado, sino que yo siempre que vengo siempre se ve así como en reparación. Pero me dice mi esposo que es nueva, que apenas la están haciendo, por eso se ve así. La pueden ver cómo se ve la cantidad de gente, impresionante. Şeyi söyleyeyim. Peki ve şu an saat 10.30. Ahora son las 10 de la las 10 y media y miren la cantidad impresionante de personas que hay. Paxi se caracteriza porque tiene bares, hay iglesias, católicas, hay muchas tiendas de ropa, de zapatos, de restaurantes, delicias turcas. Lo más común aquí en Paxi es el tranvía que pasa por todo el centro de la calle. Ahora que tenga la oportunidad, si regresa, porque vi que se fue, se lo grabo. Y cerca está la Torre Galatón. Miren, este tipo de puestos así es el cambio de moneda. Hay varios puntos en todas partes. Y más en el Minona, allá sí hay bastante. Así que en una parte puede que el dólar esté el cambio más alto, en otras que más bajo, y así hay que ir bien. Les cuento, amigos, que eso allá en Taksim está repletísimo. Uno no puede caminar bien, te empujan, te pisan, te echan pa' aquí, te echan pa' allá. Ahora hemos salido, hemos bajado una callecita porque vamos para la calle francesa que les voy a grabar ahora. Por eso es que a mí no me gusta venir de noche porque siempre está lleno. Bueno, en el día también está lleno, pero no a esta magnitud de ahora. Pero yo digo que es por lo que hoy es festivo, por eso. Ya yo me puse mi buzo, porque a pesar de que estamos en verano, en pleno verano, hace frío ahora en la noche, hace frío, de verdad que hace frío. Pero es por lo que les dije que ha estado viviendo toda la semana. Bueno, amigos, ya hemos llegado a la callecita francesa que les quiero mostrar, porque la vez pasada que les grabé taxi no llegué hasta acá para dejarlo para otro video. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay muchos bares, restaurantes, y está bien bonito, bien bonito. Tiene las mesitas así afuera, así que me va a acompañar a verlo juntos. Pero antes me voy a tomar la foto. Bueno, ya estamos bajando las escaleras porque todo es en bajada, entonces hay muchas escaleras. Pero ya saben que a mí me dan miedo las escaleras, por eso voy bajando lentamente. Así se comienza a ver todo. Aquí hay que venir de noche porque de día no, la mayoría está cerrado, la mayoría de las cosas están cerradas. Y así son los restaurancitos. Todos son así, con las mesitas afuera y música. Algunos en vivo, algunos no tienen música. Es bien bonito. Y en el verano queda perfecto venir aquí, porque en invierno no hace mucho frío. Ay, miren, una fuentecita, qué bonita. Vienen también ahí para fumar este narguilet, que el narguilet es que fuman y le colocan como sabor. Aquí la mayoría de los barcitos tienen lo que es la música en vivo. Ay.
La mayoría sí es música en vivo, en guitarra. Y ya para acá no casi nadie. Ya para acá ya no hay casi nada. Bueno, ya hemos salido de la callecita esta, que les quería mostrar, la callecita francesa. Les grabé ratito porque, ¿cómo es que se llama? Ahí la mayoría de las personas están comiendo. Y yo ahí grabándoles en la cara y la gente viéndome. Y para remate, que yo hablando español, imagínate el centro de atención, de atracción. Ahí es que venía subiendo una subidita. Ay, se me va el aire. Pero ahora vamos a seguir. Vamos a subir otra vez a taxi y ya les voy a grabar otro poquito. Hemos llegado a un tipo de pasar. Miren, me digo que es plata, fantasía. Y así, todo es así. Anillos, mira. Pulseritas. Todo es lo mismo. Miren arriba. Paraguas de colores, qué bonito. Ahora vamos a un, aquí en este pasar, ya lo último allá, hay un tipo café. Es bien bonito, nosotros siempre vamos ahí. Porque estamos cansados. Es ahí, miren. Aquí. Miren el caminito, es de piedrecitas así. Aquí es. Vienen las personas a tomar café turco, chai. Es como un tipo patiecito. Así se ve. Vamos a sentarnos en algún lugar aquí. Ya hemos llegado, nos hemos sentado al lugar, en el lugar que les mostré. Hemos pedido algo para tomar. Mi esposo, por supuesto, chai, té. Yes. Y para mí limonada y unas papas. Tomato para... tea. Tomato tea. Tomato tea. Yo estoy tomando tea. Que él va a tomarte y unas cositas para comer. Así que vamos a pasar aquí un rato y luego seguimos. Ahora les voy a mostrar cómo se ve. Aquí por lo general en estos como patiecitos de té o zonas de para tomar el té, vienen las personas, más que todos los hombres, a jugar juegos así como de mesa. Y ahí pasan el rato. Amigos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Paseamos bastante, estoy cansada. No olvides suscríbete para que así ayudes a crecer más el canal. Comparte los videos para que así muchas más personitas nos conozcan. Regálame tu like, ya que es muy importante para el canal que los videos tengan muchos likes, para que así YouTube recomiende nuestros videos. Comenta y nos vemos en un próximo video. Así que, hasta Kalim, bye bye, chao, chao.